camino hemos subido a Ronda, hemos venido de la costa para estar aquí en la serranía y además yo siempre he encantado de subir a Ronda, siempre hay que buscar una excusa porque la raíz es verdad, tu tierra te llama, a mí siempre me llama Ronda, que fue la tierra donde nací y que bueno, tengo también grandes amigos, entre ellos el señor Leocadio Corbacho y su familia, tanto Ana también y sus hijos, y que siempre nos atienden divinamente. La verdad es que tenemos contacto ahí en la Costa del Sol, habréis visto muchas veces los coches históricos, también entrevistas con concurso de cortadores, cuando David nos atiende y su hijo también, todos, ¿no? Toda la familia. Y hoy estamos aquí, yo le decía a Leocadio, Leocadio, esto es el imperio Corbacho. Pues sí, aunque también tiene su parte de museo, tienda y por supuesto cafetería. Vamos a hablar de este imperio que él muy humildemente dice, no, él es la trabajo, trabajo, lo sé, que nada nace de la nada y que hay que trabajar mucho para conseguir algo. Así que de verdad, en primer lugar, darte la enhorabuena, que son 2 años ya que abristeis esto, pero la Casa del Jamón y todo, vamos a hablar de los comienzos, cómo fueron, desde qué año estáis, bueno, pues atendiendo al público. Me gustaría conocer un poquito y que nuestros telespectadores conocieran también vuestra historia, que eso es muy interesante. Que yo que conozco parte de ella, siempre me ha interesado mucho por todo el trabajo tantos años. Muy buenos días, don Leocadio. Buenos días, muchas gracias por atender a nosotros en Ronda, a ustedes venir y se desplacen de Marbella a esta ciudad tan bonita como Ronda, que además tú lo conoces muy bien porque naciste en ella, y la verdad que os agradezco mucho vuestra visita. Bueno, pues esto empezamos, yo inicié lo que es la tienda de jamones en el año 89 aproximadamente, lo que es especializado en jamones, y de ahí la primera tienda que se abrió a unos 40 metros aproximadamente de esta, que hemos tenido durante de 20 y tantos años, cerca de 28 años, y ahora pues 2 años llevamos en este nuevo recinto, en este nuevo negocio, que lo hemos ampliado con 750 metros que tiene este local, lo hemos adaptado un poquito ya distinto a como la manera que teníamos, porque las cosas hay que hacer de vez en cuando un poco de innovar, ¿no? A ver cómo puede ir mejor los negocios, aunque iban bien, pero podía ser mejor, ¿no? Y además no quedarnos estancados, siempre hay que tener iniciativas nuevas y ver siempre el horizonte donde vamos queriendo ir, ¿no? Y esta ha sido una de las ideas, con el no solamente mía, sino esto es de familiar, aparte de nuestros empleados y demás, pero esto es somos una familia que todos unidos vamos para adelante, llevando en todas las ideas, para lo bueno y para lo malo, estamos todos siempre unidos, que es lo mejor que te puede hacer en un negocio como este, ¿no? Y la verdad que estamos repartidos. David se encuentra, mi mayor, David Leocadio, se encuentra en Marbella, que está llevando la tienda a Marbella, que bien conocen ustedes muy bien, y que os agradecemos siempre por vuestra colaboración, siempre que nos hacéis en todos los conceptos, ¿no? Y luego, no, bueno, pues aquí en Ronda estamos ya, mi hijo Alberto, mi mujer, que está siempre también disponible para cualquier cosa, para todo. Ana es un comodín para todo, tanto como al trabajo, para la casa, para los nietos y para la familia. La Ani no es una parte fundamental de nosotros, ¿no? Y luego está Alberto y Lourdes, que son los que están aquí, los que nos compartimos lo bueno y lo malo, las irritaciones y lo bueno. En muchos días estamos un poquito tirantes, otros días nos abrazamos, y esto es el trabajo, ¿no? El trabajo es así y es lo bonito, pero vamos, eso es dentro del trabajo, luego salimos y seguimos siendo padres e hijos y la familia unida, que es lo que nos une, ¿no? Pero en el trabajo sí que es verdad, porque bueno, hay cosas que hay que decirlas y hay que hablarlas, y siempre por el bien del negocio, no es por nada personal, siempre por el mejor del negocio. Y la verdad que me encanta mucho en el sistema que hemos montado esto, pues tenemos una variedad de productos, luego tenemos el museo, luego trabajamos mucho con turismo, que es lo que nos está, diremos también parte de ello. El comercio este está ya visto con un cliente de Ronda, que es la parte fundamental, Ronda y su serranía, y todo el cliente nacional, pero que luego también tenemos el cliente de fuera, extranjero, que la verdad que le gusta mucho el sistema de cómo está montado, no solamente eso, sino por el producto que vendemos, que es el jamón ibérico, ¿no? Mayormente el jamón ibérico, que es nuestra bandera, a la que estamos totalmente, diremos, unidos, porque nuestro negocio es el jamón. Esto ya, todo lo demás son complementos que te hacen en un negocio como este, porque en este caso va muy bien, ¿no? Pero que normalmente nosotros nos dedicamos mucho al jamón ibérico, que es nuestro eslogan de trabajo y del que luchamos mucho por ello.
Pero ahora me ha hecho mucha ilusión porque aquí hay muchas castañas en toda la comarca de Ronda y es uno de los productos que ahora pues se está fomentando y hay que fomentarlo mucho más, que era el autóctono de los cerdos que se alimentaban de castaña. Y aquí, una tierra muy rica en castaños, pues me parece una maravilla que se pueda disfrutar también de los jamones de castaña, no solamente el que está todo el mundo acostumbrado, el ibérico, que come la bellota. Vamos a hablar un poquito de la diferencia, porque me gustaría también dar a conocer el producto. Bueno, pues la castaña, el cerdo siempre ha comido la castaña. Lo que pasa es que ahora sí que es verdad que se ha visto que es una raza, la misma que la de bellota, pero que solamente se ha denominado jamón de bellota, porque al final de los kilos que ponen estos animales se lo ponen con bellota, ¿no? O sea, con castaña, no con bellota. Entonces tenemos una variedad del mismo producto, siendo autóctono de aquí, del Valle del Genal, que tenemos un inmenso paisaje de castaño, ¿no?, donde se reproduce mucho la castaña, y la verdad que antes estaba desaprovechado un poco, lo que diremos, porque no estaba reconocida como para poner cerdo a engordar con castaña, ¿no? Y ahora se está haciendo el engorde de castaña. El jamón está saliendo bastante bien aquí en el Valle del Genal, que es donde se están haciendo los productos estos, y la verdad que nosotros tenemos la exclusiva en Ronda de todos los productos, o casi todos los que se producen en la zona esta. Es un producto que está sonando muy bien. Ayer precisamente yo estuve en un concurso de cortadores de jamón en Faraján, donde se cortaron paletas de ibérica de castaña, y asombrosamente, bueno, todo lo que se repartieron, los platos que se repartieron, todo el mundo quedaba satisfecho, porque es un producto muy, muy bueno, y más siendo autóctono, como es lógico, de aquí de la zona de Ronda. Bueno, ahora que se aproxima las Navidades, esta fiesta tan entrañable, en todas las casas yo creo que hay un jamón. Creo que ahora es una época de mucho trabajo también para vosotros, porque, bueno, también es época de regalar, ¿no?, ya sea las empresas, esos lotes que tenéis preparados, que me parece una iniciativa muy buena, porque tenéis de todos los precios y unos lotes maravillosos también para ofertar, regalar, o para uno en casa también, claro. Sí, estamos en ello y queremos hacer muchos lotes. De hecho, es que se están preparando lotes. Sí, que es verdad, hay lotes con un producto más caro, otro más barato, pero hay para todos los bolsillos, o para todas las ideas que tenga cualquier persona de cualquier empresa. Ahora estamos preparando una empresa que tiene 22 lotes de aquí de Ronda, otro con, en fin, pues así, cada uno se adapta con jamón ibérico, jamón de bellota o jamón de castaña, o bien con un cebo campo que también está muy rico, o un blanco, ya según los bolsillos. Pero sí que es verdad que en esta fecha, pues es lógico que las empresas, hubo una fecha que se hacían bastantes lotes anteriormente, antes de que, bueno, hablamos de años atrás, bastantes años atrás, parece que la cosa va levantando otra vez para arriba y vamos haciendo otra vez lo que nos gusta hacer en Navidad. Como no, un jamón en una casa no es, yo creo que es un símbolo de los que nacionalmente en España todo el mundo hemos tenido, siempre se tiene un jamón, casi siempre, pero más en Navidad, ¿no?, que es lo lógico de este manjar como es el jamón, de tenerlo en casa, disfrutar de ello. Y es que es una celebración, tanto los niños cuando se ponen a cortar padre o quien sea a cortar jamón, como todo el mundo, de a rodearse a ellos. Sin embargo, hay cualquier producto y no le llama tanto la atención como es un jamón, ¿no? Es un ritual, es un ritual. Es un ritual, entonces es un ritual. Y entonces, como tenemos esta, diremos, esta trayectoria de atrás, y no se ha perdido, al revés. Yo creo que cada día se engrandece, ¿no? Y se ve cada día, porque hoy en día precisamente el cortar el jamón se está cortando cada vez mejor. Anteriormente el jamón se comía, pero quizás no se saboreaba como se saborea hoy. Hoy estamos especializados en hacer los cortes de jamón lo mejor posible, porque el comer el jamón, no solamente masticar el jamón, sino que el jamón se te abra la boca y ese paladar te lo transmita totalmente al sentido, ¿no? Entonces, la verdad, estás comiendo una cosa que te está gustando, aparte de un alimento completo en todos los contextos de calidad, de salud y de nutrición, lo mejor. Así que eso es así. Hemos visto que cada parte, te hemos visto ahora cortando el jamón y lo hacéis totalmente plano, ¿no? Y de cada parte sabe un sabor distinto. Es muy curioso cómo en un jamón pues se puede paladear diferentes matices en lo que es sabor, la parte más llegada al hueso, la parte más de la grasita, que cada parte tiene su encanto, su gracia, y eso juega al paladar con esos sabores, y es increíble el contraste luego que percibe y lo que se queda, ¿no? Es algo maravilloso. Sí, el jamón es un producto que, llevándolo bien cortadito, pues la verdad que es casi todo, pero claro, es lo que acabas de hablar, ¿no? De cada parte del jamón tiene su sector más difícil,
difícil o menos difícil, pero el paladar sí que es verdad que casi todo igual, ¿no? Lo que sí es verdad que la parte de la masa, contramasa o babilla y todas estas cosas, bueno, pues tiene cada uno unas carnes distintas a las cuales hay que cortarlas igual para que sepan perfectamente bien y se puedan comer bien. Entonces, nosotros estamos muy especializados en estas cosas para hacer lo mejor posible, porque de ello nos vale de que la gente cuando lleve, el público cuando lleve un producto, la verdad que no se acuerde lo que ha pagado, sino que agradezca lo que se está comiendo. Bueno, es que además, como se aprovecha todo, porque incluso ya cuando vemos que ya no se puede apurar más, esos taquitos también que se puede sacar de los que están pegadillos al hueso y a sequito, el mismo hueso para hacer nuestros cocidos tradicionales aquí de que hacemos en casa para el invierno, que viene muy bien. Así que se aprovecha todo, es una maravilla tener un jamón en casa, ¿verdad, sí, que Leocadio? No sé, que corrido, ¿eh? No sé por qué me haces esta entrevista cuando tú sabes más de jamón que yo. Estoy viendo. Estoy viendo que estás haciendo un despiece del jamón maravillosamente bien. Sí que es verdad que se aprovecha mucho cuando ya el jamón normalmente no se puede lonchear, entonces se sacan taquitos, se hacen tacos y la verdad que sirven para comer taquitos más gorditos o menos gordos, y entonces ya está incluso para sopas, tortillas, croquetas, repuestos, o sea, de todo se puede hacer con ello, que eso es, como bien dice, lo mejor del jamón. Lo que dice que en la casa del herrero, cuchara de palo, pero tú en tu casa no, siempre tú fomentas en tu casa y donde quieras que va, tener un plato de jamón siempre, o sea que no es un producto como dice el dicho, no, tú en tu casa jamón también, ¿no? Bueno, yo dicen como lo dicen los pasteleros, que dicen ser que cuando la pastelería está haciendo el pastel, los pasteles no los comen. Yo pienso que casi no sea así, ¿no? Quizás es que el dulce empalaga más, pero en este caso el jamón quizás nunca. No, nosotros comemos jamón diariamente como cualquier persona, porque quizás no haya ni que pasarte comiendo demasiado ni dejarlo de comer, sino que el jamón tiene su alimento tan completo. Con 100 gramos de jamón tú te quedas perfectamente satisfecha y no hay por qué pegarte una trancada de jamón que no viene al caso, aunque no te va a poner malo, pero tampoco vendría al caso de pegarte una jarta de jamón sin ser necesario, ¿no? El jamón es para disfrutarlo, eso como todas las cosas. Omega 3, bueno, entonces, pues ya te digo que sí, es verdad, y cuando he dicho lo de los taquitos, sí que es verdad que hasta el hueso, incluso luego cortamos el hueso con unas máquinas especial para que no suelten virutas o chispas de tada, le cortamos el jamón con una máquina especial, y la verdad que se utiliza mucho el hueso este cuando es un hueso ya de ibérico que salen totalmente curados. Esto se aprovecha para unos consomés, para unos cardos, para una lenteja, cualquier condimento de comida, que es una maravilla también. Este, por eso se aprovecha, como dice el dicho, del cerdo hasta rabito, hasta rábaro, hasta los andares se aprovecha y todo, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que hacemos con el jamón. De aquí ya tenemos la cosa que trae muchos jamones, se corta muchos jamones para el público, para la familia en casa. Hoy en día se está viendo que el llevarse el jamón cortado en casa es muy cómodo, en cierto modo, porque bueno, no desperdicia nada, como nosotros en el momento que cortamos un jamón, lo cortamos en 2 horas o en 3 horas está cortado jamón. El jamón va totalmente en su jugo todo y se mete al vacío, esto está queda herméticamente cerrado al vacío y no tiene problema siempre y cuando se cuida en casa bien, con una humedad relativa que no tenga que mucho ni calor ni frío, la verdad que se mantiene perfectamente como si tuviera la pieza y siempre como un jamón maravilloso. Claro que verás que hay mucha gente que no sabe cortar el jamón. Yo, por ejemplo, pues no sé cortar el jamón. Entonces hay muchas personas que no saben, y personas también de cierta edad que tampoco deberían de arriesgarse a cortarse y tal, ¿no? O sea, se compra aquí el jamón y entero lo podéis deshuesar y hacerlo al vacío para tenerlo, bueno, pues hasta que dure. Sí, lo hacemos con los jamones nuestros. El mismo cliente compra el jamón y lo hacemos cortado según lo quiere el cliente. Además, una cosa muy básica que tenemos también es preguntarle al cliente, ¿cuántos son ustedes de familia? Y yo pregunto, y dirá el cliente, y diremos, bueno, te metes en cosas. Le digo, no, el motivo es porque según la familia que abre un sobre, así le meto en sobre, más cantidad, menos cantidad. Lo hago por su bien siempre, por el bien del producto y el bien de ustedes. Entonces, bueno, esto sí lo hacemos así. Y luego trae mucha gente también jamones que tienen, que le han regalado lo que sea, y nos lo traen para que se lo cortemos, y nosotros lo cortamos el jamón. Sí, por supuesto, le cortamos el jamón, aunque no sea nuestro, por supuesto. Tenemos un obrador con 4 o 5 personas ahí que hay que darle trabajo, ¿eh? Y tenemos que buscar la solución del negocio y del que tenemos trabajando y de nosotros mismos. Sobre todo eso, da un servicio, ¿no? Que es importante que deis ese servicio, aunque sea, como has dicho, una persona que, bueno, que traiga un jamón de fuera, pues bueno, le dais un servicio y siempre va a contar que tenéis ese servicio aquí y lo va a decir también a los demás. Otra cosa que me gustaría es saber cuántos productos diferentes tenéis aquí.
porque veo tantos que yo ya se me van los ojos y digo, no sé cuántos productos podrán tener. ¿Cuánta variedad de productos tenéis aquí, aparte del jamón, que es la estrella de la Casa del Jamón? Claro. Bueno, ya las referencias han crecido un poco. Anteriormente yo trabajaba solamente con lo que era el jamón y embutidos y cosas aquí de la serranía, de como mantecas y demás, chorizos, mortillas, todo lo derivado del cerdo. Pero hoy en día, aparte en estas instalaciones, bueno, se está metiendo un poco más también de cosas gourmet, un poco, como son productos aquí de la zona, como las castañas en almíbar, marrón glacé, en fin, pues muchos productos y también conservas, y por supuesto estamos metiendo muchas cositas, e incluso cereales, o sea, legumbres y todo esto, estamos metiendo turrones, chocolate que nos lo están haciendo para nosotros, un chocolate maravilloso, y pues, muchos productos estamos metiendo bastante, y sobre todo también los vinos de Ronda, que los vinos de Ronda sí que son 23 o 24 bodegas que están abiertas ya en venta en la calle, vendiendo sus vinos, y la verdad que yo tengo todas las bodegas aquí representadas una por una y vendiéndoles sus vinos mayormente más que otros, porque bueno, estamos en Ronda, queremos hacer patria con lo que estamos haciendo. Ellos colaboran mucho con Ronda por todos los contextos, todo lo que los viñedos aquí han gastado para poder hacer las instalaciones en Ronda. Lo han hecho en comprando en ferreterías, comprando en carpintería, comprando en todo esto, y obreros de Ronda. Y eso hay que apoyarlo, porque son muchas bodegas a las cuales hay muchos en manos de obra, y nosotros tenemos también que ayudar, porque esto es así, hay que ayudar uno a otro. Bueno, aquí es para no salir de aquí del recinto de tu imperio, porque es que hay de todo. Así que es una maravilla. Y también me gustaría, Leocadio, que me hablaras un poco del museo, porque lo hemos dicho así en general todo, pero no lo que podemos encontrar en el museo, porque las personas cuando vengan aquí se van a Ronda y dirán, no, es que no solamente es que voy a comer jamón o voy a comer, ¿no?, sino que también puedan ver cosas curiosas que a lo mejor ya ha ido desapareciendo con el tiempo, porque claro, ha avanzado la maquinaria, todas cosas más industrial, y estas herramientas que he visto a la entrada, porque hay dos entradas, en una de las entradas, entonces he visto que piezas que mucha gente llama la juventud no sabía ni que existía, ni cómo era la labranza, ni cómo era esta herramienta y para qué se utilizaba. Me gustaría que me contaras un poquito también de las piezas que tienes ahí, que deben de ser de muchísimos años atrás. Pues sí, en España, como sabemos, todas las familias, casi todas las familias, más en el campo todavía, el campo era obligatorio, diríamos, ¿no? Pero también en las ciudades. Anteriormente los cerdos se sacrificaban cada uno en sus casas, los 4, 3, 5, los cerdos que necesitaban casi para el año, ¿no? Entonces las herramientas que tenían normalmente eran útiles, que tenían de año a año, remotos atrás, tanto el cuchillo matancero, los lebrillos, las carderas donde hacían sus productos, la máquina de picar las carnes. Todo era muy manual. Hoy, como bien dice, todo industrializado, diremos así, pero sí conservamos totalmente la trayectoria de lo que fue, pero no hablo de hace 50 años, estoy hablando de hace 200 años, y hay cosas que son así, porque la naturaleza mantiene, y hay que mantener siempre lo que fue nuestra trayectoria atrás, pues no creemos que todo está hecho hoy en día, que se coge todo de la manita y ya no se sabe dónde viene, ¿no? Antes se sabía todo dónde venía cada cosa, y entonces el museo que tenemos aquí en esta instalaciones, pues sí que es verdad que es un resumen de la realidad de lo que fue, porque además son todas piezas originales, las que tengo ahí son todo original. Yo les hago a algunos colegios les hago de venir a los, sobre todo niños pequeños, pues hablamos de cualquier persona de corta edad, de 8, 10 o 15 años, para explicarles estas cosas, porque ellos se quedan mirados de saber que eso creía que un chorizo hoy se coge solamente de la vitrina, se come y ya está, ¿no? Han visto cómo se hacía anteriormente, de sacrificar un animal montando en una mesa, tenía que sacrificarlo, luego movían la sangre con las manos, hacían las morcillas, o sea, era una labor muy humana, pero que sí que era una tradición muy, muy original, y la cual aquí tenemos el resumen de ello, y la verdad que guardo mucho, me ha gustado mucho siempre, eso no lo recogí ahora ni lo he comprado ahora, sino que yo soy una persona que desde las cortas edades me ha gustado siempre las cosas antiguas, por mantener siempre las raíces de lo que fue la vida. Persona tan conservadora como tú, no podía ser de otra manera. La verdad es que esto de hacer las matanzas y tal también unía mucho a la familia. Era muy bonito, porque hoy día que estamos uno con los móviles, las tablets, pues yo me imagino en esa época también, que no hace tanto tampoco, de hacer las matanzas en familia y con los vecinos de alrededor, y hablar, cantar y unir un poquito también los lazos, ¿no?, de las amistades. Diría que eso es muy bonito, ¿no? Se nota bien los periodistas que eres, porque además es increíble cómo sabes bien, y eso no lo has vivido tanto porque eres muy joven, ¿no? ¿No?
pero que sí que es verdad que es así, ¿no? Anteriormente las fincas, que había a lo mejor una familia que tenía ocho hijos, seis hijos, porque entonces tenían bastante, la verdad que se unían fincas unas con las otras, una hacía la matanza, a lo mejor posiblemente cinco o seis días antes que la otra, y se ayudaban las mismas familias unos a otros, ya que, como bien dice, eran las fiestas, porque además hacían sus asaduras, los hígados los hacían fritos en aquel día para tomar las comidas, probaban las carnes, hacían las morcillas, en fin, eso era como bien dice, una fiesta, es verdad que era una fiesta. Aparte de la necesidad, era una fiesta. De la necesidad por hacerlo embutido, que luego durante el año, además, el tocino, hoy en día que casi normalmente nadie come tocino, anteriormente fue la salvación. En los años 30, estamos hablando de los años 30, para abajo para incluso y para arriba, los tocinos salvaron mucha hambre en España, ¿eh? Porque claro, todo el mundo se iba a trabajar campo a cardado o a cegar, lo que sea, y llevaban su trozo de tocino y el pan, y la verdad que. Y la navajilla, pero es que esto fue tan. Es verdad, y oye, aquellos colores de aquellas personas, no tenían ni colesterol, es que claro, lo quemaban porque trabajaban, ¿no? Y era muy bonito, y entonces estas piezas de tocino que salían, los metían en los cajones con sal, y la verdad que ahí se mantenía durante el año. Claro, tenía nevera, que las neveras salieron también hace ya tampoco tanto. Claro, entonces utilizaban totalmente la sal, que como bien decimos, el salazón viene de los tiempos romanos, y entonces claro, la sal es el conservante más natural que existe para todas las cosas, y de ahí está podido hacer lo que se hacía anteriormente, todos los salazones y todo eso era a través de la sal, que es lo que recurría a la curación de este producto. Qué maravilla, cuánto estamos aprendiendo hoy contigo, Leocadio. Es un placer siempre entrevistarte y podernos ver, ya sea en Marbella o como hoy nos ha tocado subir, porque es verdad, siempre nos vemos en Marbella, así que nos tocaba a nosotros subir a Ronda. Y ahora, antes de finalizar esta entrevista y este reportaje, me gustaría que felicitaras a todo el mundo en general, no solamente a los de Ronda, sino a los de la Costa del Sol, a los del club, de los coches, a todo el mundo. Ese mensaje me gustaría que lo dieras con tu sabiduría y tantísimas personas que te conocen, pues que dieras ese mensaje para todo el mundo. Bueno, voy a empezar por Marbella, toda la Costa del Sol, ¿no? Y sí, que es verdad que primeramente, bueno, pues desear unas felices fiestas y un próspero año nuevo, que es lo que nos espera, y que sigamos siempre con mucha salud, que es todo lo que necesitamos, mucha salud y trabajo, por supuesto, todo el mundo. Y nada, dar la gracias a todos los oyentes que nos puedan ver o vernos y demás, y un abrazo para toda la Costa del Sol, todos mis amigos, todo el que no es amigo que lo sea también, porque yo soy amigo de otro mundo y quiero serlo, y la verdad que deseo desde Ronda lo mejor para todo el mundo, no solamente para la Costa del Sol, sino para todo el mundo y sobre todo España, y que digamos todo como estamos. Y en Ronda, pues qué te voy a decir, en Ronda estamos aquí ubicados con las puertas abiertas y con las manos abiertas para todo el que llega, que si algo tenemos es que el dinero es muy preciso, pero hay otra cosa más precisa que el dinero, la humanidad, el ser humano, el tratar a la gente con cariño y bien, eso creo que es un aval que vale mucho, más que el dinero. Entonces yo nos prestamos todo a tener el máximo cariño, pero no es cosa comercial, sino de humano. Es lo más bonito del mundo entero. Así que para Ronda, unas felices fiestas y que pasen lo más bonito que pueda. Y ustedes, ¿qué voy a decir para ustedes? Para ustedes, que tenéis Ronda aquí abierta siempre y que no sea, no es la primera vez, habéis venido bastantes veces, algunas veces, no todas las veces que yo quisiera, pero que vengáis muchas veces, que Ronda es vuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias y felices fiestas y feliz entrada de año para ti, Corbacho, y toda la familia Corbacho, Corbacho e hijo, como nosotros siempre lo ponemos, Leocadio Corbacho e hijo, y tu esposa Ana, que le mandamos un beso también muy grande. Así que muchas gracias por atendernos, estamos muy felices de estar aquí, doblemente por ser mi tierra y por estar con un gran amigo como sois vosotros. Gracias, Leocadio. Muchas gracias a todos ustedes, gracias.